días. Buenos días. Ánimo. Pues vamos a iniciar con la información acerca del avance en obras hidráulicas que son muy importantes, que tienen que ver con el abasto de agua. Todos los miércoles vamos a estar informando sobre esto. El ingeniero Germán Martínez Santoyo, que es de la Comisión Nacional del Agua, de CONAGUA, va a informar, y también el ingeniero Felipe Irineo Pérez, que es del organismo de Cuenca de la Frontera Sur. Posteriormente, hay un caso que nos importa mucho. Aprovecho para hacer un llamado a los ministros de la Corte, porque hoy van a resolver sobre un tema fiscal que, si no lo revisan a fondo y resuelven por influyentismo, por consigna, van a dañar a la hacienda pública. Entonces, por eso le pedí al maestro Arturo Medina, que es el procurador fiscal de la Federación, que explique de qué se trata este asunto, hacerlo público para que se asuman las responsabilidades. Y como es miércoles, también hoy vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Esa es la agenda, y solamente tenemos apuntado, o se le dio la palabra a un compañero, y nos vamos después, como vaya saliendo, ¿no? Para los que quieran preguntar. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso, el día de hoy se continúan con el informe de los avances presentados el pasado 31 de mayo y 7 de junio sobre los proyectos hídricos prioritarios que realiza el Gobierno de México. Como ya se ha informado, para privilegiar el derecho humano al agua a través de la Comisión Nacional del Agua, se construyen presas y acueductos para el suministro de agua potable en distintas entidades del país, con un caudal estimado de 17 metros cúbicos por segundo, así como distritos de riego para atender más de 100,000 nuevas hectáreas. Esto representa una inversión de más de 93,000 millones de pesos, con plena transparencia y cero tolerancia a la corrupción, en beneficio de más de 21 millones de habitantes y productores, lo que permite generar más de 44,000 empleos directos. Hoy informaremos el avance en cuatro proyectos hídricos prioritarios que serán presentados por el ingeniero Felipe Irineo y por un servidor. De igual manera, presentaremos los avances sobre la rehabilitación del sistema El Realito, el cual abastece de agua a la zona conurbada de San Luis Potosí. La siguiente, por favor. La comarca lagunera actualmente recibe agua para abastecimiento de agua a la población de alrededor de 160 pozos con agua proveniente del acuífero. El acuífero de la comarca lagunera está contaminado con arsénico y con otros contaminantes que afectan y demeritan la salud de los habitantes de la comarca lagunera. Es por eso que en el año 2020 el presidente inició y dio instrucciones para implementar el proyecto Agua Saludable para la Laguna. Con este proyecto se suministrarán 200 millones de metros cúbicos de agua superficial al año, y remarcamos que es superficial porque proviene de las principales presas en la comarca, que son la presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Agua superficial con una calidad mucho, mucho mejor que la que se obtiene actualmente del acuífero.
El río Nazas es el principal proveedor de esta agua y beneficiará a 1.6 millones de habitantes. Los 200 millones son también para considerar la población futura en 25 o 30 años. Beneficiará a 311 localidades en 5 municipios coahuilenses: Torreón, Francisco y Madero, Matamoros, San Pedro y Viesca, así como 4 municipios duranguenses: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo y Mapimí. Es un sistema de abastecimiento integral. Contempla una derivadora sobre el cauce del río Nazas, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento, redes troncales de distribución. Además, en coordinación con los organismos operadores de los principales municipios, se llevarán a cabo acciones para el mejoramiento de la eficiencia en la distribución del agua potable y acciones también de mejoramiento de la infraestructura hidroagrícola con técnicas ahorradoras de agua. La inversión total para este proyecto es del orden de 14.793 millones de pesos y, como decíamos, beneficiará a 1.6 millones de habitantes. Los avances que llevamos en este momento, considerando todos los frentes que hemos mencionado, en el avance físico tenemos el 25% y el avance financiero el 30%. Se generarán 750 empleos y estimamos una fecha de conclusión del proyecto en diciembre de 2023. Vamos a ver un video descriptivo de las obras y algunos datos adicionales. En la región de La Laguna, que comprende municipios de Durango y Coahuila, se abre paso una nueva esperanza para la salud de la población. Con una inversión total de 14.793 millones de pesos, el Gobierno de México lleva a cabo el proyecto Agua Saludable para La Laguna. El objetivo del proyecto es que 1.6 millones de habitantes dejen de consumir agua contaminada con arsénico. Incluye la construcción de una presa derivadora, una planta de bombeo, una planta potabilizadora, acueductos, tanques de almacenamiento, redes troncales de distribución y acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura hidroagrícola. Agua Saludable para La Laguna permitirá atender un problema que fue ignorado durante décadas y generar un desarrollo regional respetuoso del medio ambiente. Nunca más proyectos hídricos que sacrifiquen la salud de la población. A continuación, el ingeniero Irineo. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. En el municipio de Macuspana, uno de los problemas es la escasez de agua. Entonces, precisamente a raíz de esa situación, se llevó a cabo el estudio y proyecto ejecutivo para poder solucionar este problema. El objetivo fue precisamente el siguiente: construcción de una obra de toma de captación en el río Tepetitán, tendido y construcción de líneas de conducción de aguas crudas, construcción de la planta potabilizadora de Benito Juárez y tendido y construcción de líneas de conducción de agua potable. La inversión que se tiene para esta obra es de 661.5 millones de pesos. Esta obra va a beneficiar una población de 99.181 habitantes. De esos 99.181 habitantes, la mayoría son comunidades indígenas. La que sigue. Aquí precisamente tenemos los avances. Los avances que al mes de junio que tenemos son los siguientes. En el aspecto físico tenemos un avance del 86% y en el financiero 86%. Se van a generar 2.500 empleados. Fecha de estimación de conclusión de los trabajos en diciembre del presente año. Actualmente se encuentra, ahí vemos, la planta potabilizadora que se encuentra construida al 100%. La captación sobre el río Tepetitán también se encuentra al 100%. La que sigue. Ese es todo lo que se tiene con respecto a la planta potabilizadora y suministro de agua para la Macuspana. También se está trabajando en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Uno de los problemas que tiene la ciudad de Villahermosa, Tabasco, es que en la temporada de lluvias principalmente o cualquier lluvia torrencial que cae en la sierra de Chiapas, todas las aguas traen sedimentos en suspensión a través del río Grijalva y por lo tanto se tiene un gran problema que no tienen capacidad las plantas potabilizadoras para tratar esa agua. Y normalmente se queja la gente que se le da agua de chocolate o de tamarindo. Para resolver ese problema se tomó la siguiente decisión. El fin es precisamente llevar a cabo el cambio de la captación que está en el río Carrizal, en el río Grijalva, cambiarla al río Carrizal. El río Carrizal se forma precisamente con las descargas de turbinación de la presa Peñitas. Esa agua ya viene sedimentada. Por lo tanto, con esa situación vamos a evitar los problemas de turbidez en la ciudad de Villahermosa. La obra consiste en lo siguiente: se va a construir una captación que va a tener una capacidad de 4.000 litros por segundo, de los cuales 2.000 litros por segundo van a ser para la planta potabilizadora de Villahermosa, 1.000 litros para la planta potabilizadora de Carrizal 1 y 1.000 litros para la planta potabilizadora de Carrizal 2. Las obras consisten, como comentaba, en la construcción de la obra de toma sobre el río Carrizal, el tendido de dos acueductos que van por todo el paseo Sumatinta hasta la planta potabilizadora existente, la construcción de la planta potabilizadora Carrizal 2. La inversión que se tiene para la ejecución de esta obra es de 950 millones de pesos. De inmediato va a beneficiar a una población de 411.450 habitantes. Aquí tenemos los siguientes: todas estas obras que se están realizando precisamente, tanto la de Benito Juárez en Macuspana como la de Villahermosa, tienen una cobertura en las fuentes de abastecimiento para una población, de acuerdo con el crecimiento poblacional, para 20 años de cobertura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. La siguiente, por favor. La siguiente. Al inicio de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se encontró que la carretera Cardel-Poza Rica estaba detenida en su construcción por más de 2 años. Un pequeño tramo de 2,5 kilómetros estaba detenido porque los habitantes de la comunidad de Paso Largo consideraban que estas obras iban a perjudicar sus cultivos y ponía en riesgo la seguridad de la población de Paso Largo. El presidente inició un diálogo con los habitantes, con los comuneros y ejidatarios de Paso Largo, en el cual se convino que el gobierno federal realizaría las obras de protección necesarias y el convenio fue que la comunidad permitiría la continuidad de la construcción de la carretera. La carretera ya fue construida, ya está en funcionamiento y la Comisión Nacional del Agua inició los trabajos de protección. Estos trabajos se llevan a cabo, obras de contra las inundaciones, en beneficio de las comunidades de Paso Largo en Martínez de la Torre, así como la reforma, Constancia, la Defensa y Troncones en el municipio de Misantla, Veracruz. Contempla estas obras de protección el desasolve del río Bobos, drenes de la localidad de la Reforma y dren de la Basinica y el Arroyo Colorado, la rehabilitación de espigones y bordos en la margen derecha del río Bobos, construcción de bordos también en río Bobos, en su margen izquierda y derecha, sobre elevación de un bordo en Chapachapa y apertura de la barra de Nautla, trabajos realizados por la Secretaría de Marina en coordinación con la Conagua. La inversión total es de 590.2 millones de pesos y se beneficiarán 5.346 habitantes. La siguiente, por favor. Los avances que se tienen de este año, de los contratos de este año, es el 28% físico y 27% financieros y los empleos generados 165 y se concluirá en diciembre de 2023. A continuación vamos a ver un video con datos adicionales y unos aspectos de las obras que se están realizando. El gobierno de
Por último, en la zona metropolitana de la ciudad de San Luis Potosí se han presentado problemas en el abastecimiento de agua por diferentes causas. Una de ellas es que la presa El Realito tiene filtraciones importantes que evitan que llegue la totalidad del agua a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Por otro lado, el acueducto que conduce el agua ya directamente a la población tiene fallas estructurales cada que se pone en operación en algún lado de la conducción, tiene grietas que propician filtraciones importantes. Hemos estado trabajando con el gobierno del estado de San Luis Potosí y con la alcaldía de San Luis Potosí también para mitigar estos efectos negativos hacia la población. Recordemos que El Realito abastece el 15% del agua potable en la población. Pero bueno, vamos a presentar un video de los trabajos que hemos realizado coordinadamente y de las reuniones y discusiones técnicas que hemos tenido con la concesionaria del acueducto. Adelante con el… La zona conurbada de San Luis Potosí se ha visto afectada por interrupciones frecuentes en el abasto de agua potable proveniente del río Santa María. El sistema El Realito se compone de una presa con capacidad de hasta 50 millones de metros cúbicos, que es operada por la Comisión Nacional del Agua y por un acueducto concesionado de 132.5 kilómetros. Por un deficiente proceso de construcción a cargo de administraciones anteriores, la presa tiene filtraciones en diferentes juntas constructivas. La presa no presenta fracturas, deformaciones o grietas que pongan en peligro su estabilidad. La Comisión Nacional del Agua sellará las filtraciones mediante la colocación de geomembrana, acción que está en proceso de contratación, cuyos trabajos están programados a iniciar en agosto de 2023. La construcción, operación y manejo del acueducto El Realito fue concesionado por el gobierno estatal a una empresa privada. Este acueducto ha presentado frecuentes fallas en dos tramos. Atendiendo la preocupación social, Conagua ha realizado recorridos y sostenido reuniones con autoridades estatales y municipales, así como con la concesionaria, brindando acompañamiento técnico para la rehabilitación del acueducto. Como resultado, se acordó que la concesionaria sustituirá tramos críticos de tubería de concreto por acero, construirá un tanque de regulación y modificará el diámetro de algunas válvulas de expulsión y admisión de aire, así como la instalación de válvulas adicionales en el acueducto. Para complementar el abasto de agua a la zona conurbada de San Luis Potosí, el gobierno estatal rehabilita la presa El Peaje. Asimismo, en coordinación con la Conagua, gestionará acuerdos para que empresas e industriales aporten temporalmente agua para uso público urbano. A su vez, el municipio lleva a cabo la perforación de pozos complementarios y apoya a la población con la distribución de agua en carros tanque. Con la reparación de las filtraciones en la presa y el asesoramiento en la reparación del acueducto, el Gobierno de México acompaña a los potosinos para que cuenten con agua de calidad y en cantidad suficiente. Sería todo, señor presidente. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su autorización, señor presidente. Como saben, la Procuraduría Fiscal de la Federación es la responsable de representar el interés fiscal de la Federación y presentar las querellas por defraudación fiscal y así como dar seguimiento a todos los procedimientos que se litigan en los diferentes tribunales del Poder Judicial Federal para defender el interés fiscal, el interés y los recursos de todas y todos los mexicanos. Este caso que voy a plantear, como lo ha señalado el señor presidente, es un caso relevante, no solamente por el monto, que es un monto de recursos importantes, sino por el contexto en el que se da y cómo ha sido manejado el proyecto que plantea resolver este asunto, que será discutido o que se ha planteado ser discutido el día de hoy en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presentamos esta presentación denominado caso Gustavo Cárdenas Fuentes, que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Quién es Gustavo Cárdenas Fuentes? Es una persona física que ha sido identificada como tío de Luis Cárdenas Palomino y quien además funge como representante legal de OPSES de México, SADCB,
que ha encabezado diversas operaciones financieras, no solamente en esta empresa, sino también en algunas otras, y que fue beneficiaria de distintos contratos en la pasada administración, principalmente en lo que es hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, diversas entidades como el Gobierno de Michoacán, Nayarit, en la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal, regularmente vinculado a artículos de inteligencia y de comunicación. Como un dato relevante en este caso, el señor Cárdenas Fuentes adquirió un Ferrari 458 Spider 2014 por 5.6 millones de pesos y fue beneficiario de una donación de un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre del 2016. Estos son solo algunos datos que nos permiten dimensionar esta problemática. Adicionalmente, como ya muchos de ustedes han dado cuenta en medios de comunicación, en muchas notas periodísticas y en el trabajo de investigación que realizan, esta persona se refiere a tenido contratos o tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias, además de que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna, vinculados a empresas como Adamantium Private Services, provenientes de Numbac Technologies Inc., empresa utilizada, reitero, por Genaro García Luna, para enviar recursos a Estados Unidos resultante de hechos de corrupción mediante esquemas complejos de desviación de recursos públicos por montos que ya ha dado a conocer también la UIF por más de 745 millones de dólares. Adelante, por favor. Ahora, este es el contexto del asunto y vamos a hablar de lo que se dirime hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comentar que el SAT inició una revisión de las cuentas del señor Cárdenas Fuentes en 2016 y él interpuso un amparo para impedir que la autoridad fiscal concluyera esta visita de revisión que tiene por objeto determinar si se violó la ley o no, si se pagaron los impuestos correspondientes o no. No obstante que el SAT logró acreditar un crédito fiscal, es decir, que este señor dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde el 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondan. El señor Cárdenas interpuso diversos recursos desde juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicios de amparo ante Tribunal Colegiado, que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es donde vamos a detenernos un minuto más porque se dirime hoy en la Corte. Como pueden ver, en este diagrama, la Corte conocerá hoy de este asunto, pero antes de hoy hubo tres proyectos en manos del ministro ponente en diversos momentos, particularmente el 10 de agosto, el 13 de octubre de este año y el 19 de abril, perdón, el 13 de octubre de 2022 y finalmente el 19 de abril del 2023. Estos proyectos en su momento eran resoluciones que fueron públicas y eran en favor del SAT y de la determinación del crédito fiscal, es decir, que esta persona debía impuestos al Estado mexicano y que debía pagarlos. Adelante, por favor. Sin embargo, a inicios de mayo de este año, el ministro ponente presentó un nuevo proyecto, pero ahora plantea conceder el amparo a Cárdenas Fuentes, cambiando el criterio sostenido previamente por la sala, primero por su proyecto y después por la sala, porque ha mantenido un criterio para resolver asuntos similares, lo que conduciría a que fuera exonerado por el tribunal colegiado al resolver en definitiva y evitar que esta persona pague los impuestos que corresponden a la federación.
Reiteramos, de aprobarse este criterio el día de hoy y si sumara 4 votos, se entendería que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría la hacienda pública. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues de miles de millones de pesos, calculamos por lo menos 10,000 millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, en facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales. La relevancia de este caso no solamente es económica, es también por la implicación y el contexto de la persona que ha promovido que la justicia lo ampare y a quien hoy el proyecto planteado en la segunda sala pretende conceder el amparo. Esto se sumaría también a las acciones que ya ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el retroceso que tuvimos el año pasado respecto a las reformas penal fiscal, que consideraba la prisión preventiva oficiosa como una medida eficaz para combatir la defraudación fiscal y que fue declarada inconstitucional, obligando a la autoridad a fortalecer las acciones de investigación y de litigio y que afortunadamente han dado resultado para defender la hacienda pública. Sin embargo, hoy queremos poner este tema sobre la mesa que requiere de la atención y el conocimiento de la ciudadanía. Los recursos públicos que se dejan de percibir son recursos que no pueden ser destinados a salud, a escuelas, alimentación o a programas de bienestar como los que encabeza y ha planteado el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto, señor presidente. El ministro Luis María Aguilar. La actualización, el monto de los impuestos omitidos, lo que se cuantificó o se determinó al momento de la omisión de los impuestos fueron 163 millones de pesos. Por la actualización, en este caso, son más de 300 millones de pesos y lo que consideramos que podría afectar a la hacienda pública es en más de 10,000 millones de pesos por asuntos similares que están en investigación por parte del Servicio de Administración Tributaria, más aquellos que están en litigio ante distintos tribunales en el país. ¿Cuántos son los asuntos similares? En este momento no lo tengo, estamos haciendo el inventario, pero los más representativos que tenemos a la vista suman más de 10,000 millones de pesos. Más adelante podríamos darles el inventario total, porque estamos hablando que tan solo la Procuraduría Fiscal tiene más de 20,000 asuntos y de estos 2,000 o 2,500 están, como decimos comúnmente, vivos o activos o muy activos en los tribunales. Entonces, cuando concluyamos la revisión junto con el sistema de administración tributaria, podemos darles una cifra precisa. Incluso podría incrementarse el monto al que he hecho referencia. Gracias. Sí. ¿Por qué no explica sobre el criterio? Yo creo que eso es el cambio de criterio. Gracias. Voy a explicar el cambio de criterio si me regalan la diapositiva respectiva, por favor. Decía hace un momento que durante 3 ocasiones el ministro ponente planteó un proyecto distinto. Una antes, por favor. Ahí está. Que el 10 de agosto del 2022, el 13 de octubre de 2022, y el 19 de abril de 2023, el proyecto que se había presentado al Pleno de la Segunda Sala planteaba dar la razón al SAT en que la investigación de este asunto le asistía la razón. ¿En qué consiste la investigación? Es que el SAT tiene un tiempo para llevar a cabo una visita a los particulares para determinar si han pagado sus impuestos o no. La ley dice que esta se interrumpe, este plazo de 12 meses se interrumpe si
el particular interpone algún medio de defensa. Incluso hay dos jurisprudencias que ya han sido, que han sido aplicadas durante varios años en este sentido, que la autoridad puede prolongar sus facultades de investigación sin violar los derechos de los ciudadanos y apegándose a la ley. Sin embargo, en mayo de este año se bajaron, después de haberse bajado esos proyectos y no ser votados, se volvió a subir un proyecto, pero ahora en sentido totalmente distinto, sin que haya sido discutido y sin que haya sido votado previamente y rechazado por los integrantes de la segunda sala. Esto es lo que queremos destacar y que hoy será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que no conocemos, por qué se bajaron los tres proyectos y por qué de pronto cambia el sentido del proyecto, dando ahora el amparo al particular. Eso es lo que nosotros también preguntamos, ¿por qué se cambió el proyecto? Lo que vemos es que hay un proyecto nuevo que da un giro sin que haya sido solicitado por los integrantes de la sala de la Corte. Gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 14 de junio de 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Vamos a abordar un par de temas y traemos una información. Vamos con la primera. Publican que el consumo de electricidad aumentó con la cancelación del horario de verano, lo cual es falso. Si recordamos, la semana pasada, el diario 24 Horas, El Financiero y el diario digital Soy Nómada difundieron una nota que señalaba que el consumo de electricidad subió con la medida implementada por el Gobierno de México de cancelar el horario de verano. Pero eso no es cierto. La determinación de decirle adiós al horario de verano fue una iniciativa presidencial. El Poder Legislativo aprobó el decreto por el que se expide la Ley de los Usos Horarios y entró en vigor el domingo 30 de octubre de 2022. La Comisión Federal de Electricidad no ha registrado un aumento en el consumo. Y bueno, pese a sus malos augurios y proyecciones muy malintencionadas, tampoco el precio de la luz ha aumentado en los hogares mexicanos. Así que a todos los que nos están viendo en la transmisión, no se dejen engañar por este tipo de notas que tratan de desviar de lo verdadero importante. Y claro, causar miedo ante el aumento de la luz, pero pues ya vimos que esto no es cierto. Vamos con la segunda. De cómo las redes sociales, benditas redes sociales, se encargaron de desenmascarar un montaje para desprestigiar al gobierno. Esto no les va a gustar. Pero vamos a los hechos. El 6 de junio pasado, la conductora de noticias Pamela Cerdeira publicó un reportaje titulado Los víveres que nunca llegaron a Turquía, en el que, bueno, a grandes rasgos narra que dejó en un centro de acopio, en apoyo a la población que sufrió un sismo en Turquía, una bolsa de arroz y un paquete de rollo de papel higiénico, a las que les insertó un dispositivo llamado AirTag, que sirve como rastreador de objetos a kilómetros de distancia. Cerdeira asegura que los víveres nunca llegaron a Turquía, pues el localizador marcaba que la bolsa de arroz se encontraba en una escuela y el paquete de papel higiénico en un mercado. La periodista fue al mercado de Tacuba y graba cómo encuentra el papel con el localizador dentro. Ante este reportaje hubo muchas reacciones. Ya sabemos, medios de comunicación y en redes sociales se subieron a la controversia mientras esta escalaba durante toda una semana, estuvo en trending topic, todos los vimos. Y bueno, escaló tanto que hubo insultos y descalificaciones al gobierno y a sus funcionarios. Es más, hasta en un tema tan sensible hacen dudar del apoyo que los mexicanos
que siempre nos hemos caracterizado a nivel mundial por ayudar, que ahora no sea así o que no llegue al lugar correcto. Sin embargo, repito, benditas redes sociales, personas que vieron el reportaje comenzaron a dudar de la veracidad de la pieza informativa y emprendieron una investigación paralela. Usuarios de las redes sociales primero cuestionaron a Cerdeira del por qué no existe un solo video, y es verdad, no existe un solo video en su pieza que demuestre el momento en el que los víveres fueron entregados en el centro de acopio que ella dice que fue. Como lo hace Pedro Miguel. Vamos a ver qué dice Pedro Miguel, porque esto es un cuestionamiento legítimo ante una pieza periodística publicada de esta manera. Le dice Pedro Miguel, si demuestras que entregaste en el centro de acopio la bolsa de arroz y el paquete de papel higiénico, meterás en un serio problema al gobierno, hablándole a Pamela Cerdeira. En tanto no lo hagas, el serio problema es para tu credibilidad. Suerte con eso. Pero no fue el único y no fueron los únicos. Hubo muchos usuarios en las redes sociales que dudaban de la secuencia de este reportaje. Por ejemplo, Mauricio Gutiérrez en la red social Twitter acudió a Tacuba, donde dice Pamela Cerdeira que se encontraba el paquete de papel higiénico. Y de donde ella lo recoge y lo abre y saca el AirTag, ¿no? Pero resulta que este usuario descubrió que en este puesto en específico no se venden estos insumos, es decir, papel higiénico, sino es un lugar dedicado a la venta y reparación de celulares. Y además no se encuentra en el mercado de Tacuba, sino es un puesto ambulante, que sí se encuentra en Tacuba, pero no dentro del mercado como entró Pamela Cerdeira. Pero bueno, después de esto y de toda una semana estando repitiendo el tema y de dar muchas entrevistas en radio, en televisión, prensa escrita, escribir columnas incluso a ella, esto es un verdadero nado sincronizado para hacer pasar una mentira como verdad y un intento de manipular la opinión pública, como ya dijimos. Y esta es solo una parte de la cobertura mediática, la que estamos viendo aquí en pantalla. Si me pueden pasar cada una de estas páginas, que es solo una muestra. Estuvo el Universal, Proceso, W Radio, Sopitas, La Lista, MBS Noticias, Noticias en la Mira, Vecinos Informados, El Mañana, El Diario Yucatán, Net Noticias, Uno Más Uno, Por Esto, Vanguardia, Eje Central, El Heraldo, La Crónica, Vanguardia, 24 horas, por supuesto, no podía faltar Latinos, TV Azteca, Crónica, ¿qué creen? Reforma, El Diario Basta, El Financiero y muchos, muchos, muchos más que se sumaron a la conversación, así como opositores y, bueno, conservadores, ¿no?, que estuvieron ahí en las redes sociales haciéndole el caldo gordo a este reportaje. Y bueno, esto no parece una campaña de desprestigio, una campaña de mentiras. Juzguen ustedes. Y bueno, atendiendo la petición presidencial de revisar, digamos, el contenido informativo que tiene Grupo ASIR, hicimos una investigación encabezada por el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y bueno, nos comprometimos a presentar la cobertura de la radio, de Radio ASIR y de otras radios del Valle de México. Eso posteriormente se realizará. Aquí específicamente les presentamos el registro de 36 días de cobertura informativa de los distintos programas noticiosos de ASIR. Aquí vemos en la gráfica cómo en 17 de los 36 días predominan las notas negativas. Y bueno, más o menos para que tengamos una idea, porque muchos
opinan sobre qué es una nota negativa y cómo se califica. Bueno, la nota negativa lleva una editorialización además de la información y, por supuesto, durante esta investigación revisamos los testigos de cada una, de algunas notas y, bueno, vienen, por supuesto, insultos, descalificaciones, mentiras, etcétera. Bueno, así se califica una nota negativa. De las notas negativas, 53 tienen esta característica frente a 39 positivas. Y la institución más mencionada y con más notas negativas es la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo vemos en la gráfica, vemos cómo él encabeza con 119 menciones en cada uno, bueno, no en cada uno, sino en todos el grueso de los noticieros de ASIR. Aparece el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador. De las demás, no significa que no esté dentro el nombre del presidente o las acciones presidenciales o el quehacer gubernamental o la mañanera o cualquier otra cosa, sino que son los temas que se abordaron dentro de los noticieros de ASIR. Aunque hay que decir que la mayor parte de la cobertura es neutral, digamos, informativa, dan la nota de lo que pasó en el quehacer gubernamental, pues este es el resultado. Este estudio lo realizó Intélite. Aquí se los dejamos nuevamente para que ustedes juzguen si esto parece un periodismo imparcial. Y por último, vamos a concluir esta sección, la sección de hoy, con las mentiras en torno a la pensión universal de adultos mayores, porque no paran. Ya saben que no paran los de Acción Nacional diciendo mentiras sobre que, según ellos, fueron los pioneros en dar apoyos a los adultos mayores. Es falso y les vamos a decir por qué. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Pero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito de su vida. La pensión universal para personas adultas mayores en México ha sido blanco de la desinformación. 1. Falso que Vicente Fox creó las pensiones para adultos mayores. El 6 de febrero de 2001, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, publicó en la Gaceta Oficial del DF el programa de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal, que incluía un apoyo de 600 pesos mensuales y entrega de medicamentos gratuitos. El 19 de noviembre de 2003, López Obrador publicó el decreto que estableció el derecho universal a la pensión alimentaria para adultos mayores residentes en el Distrito Federal, y se determinó que la Asamblea Legislativa del DF debería aprobar en el decreto de presupuesto anual el monto suficiente para hacer efectivo este derecho. El programa de atención a los adultos mayores del expresidente Vicente Fox fue publicado el 25 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de la Federación y no era universal, pues solo contemplaba a personas mayores de 60 años que vivían en localidades de hasta 2.500 habitantes de alta y muy alta marginación del país y que padecieran pobreza alimentaria. 2. Falso que López Obrador reconoció a Vicente Fox como el primero en dar apoyo a los adultos mayores. El video publicado en redes sociales por el expresidente Vicente Fox fue sacado de contexto. Se trata de un fragmento de un discurso que dio López Obrador durante la campaña presidencial de 2006 en Puebla, en el que acusa precisamente a Vicente Fox de copiar su programa de asistencia social a las personas de la tercera edad y de usarlo en temporada electoral. 3.
falso que la pensión para adultos mayores se use para fines político-electorales. La pensión universal para personas adultas mayores está establecida en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 8 de mayo de 2020 y es un derecho que tienen todos los adultos mayores en México, por lo que su entrega no está condicionada. Infodemia. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, vamos. Nada más quedó pendiente Carlos Pozos. Muy buenos días, colegas, buenos días a los servidores públicos aquí presentes, buenos días, señor presidente. Antes de iniciar mis preguntas, quisiera solicitarle, si es posible, me permitiera al final de mi intervención una sugerencia respetuosa en torno al nombre de su libro. Bueno, bien, inicio, presidente. Esta pregunta se la hago porque principalmente la clase menos pudiente en algún momento dado hemos recurrido a esta institución. Se trata de 2.500 trabajadores y empleados del Sindicato Nacional del Monte de Piedad, quien le piden su ayuda por su contrato colectivo. En los últimos meses, presidente, el Nacional Monte de Piedad para la Asistencia Privada Pública, perdón, ha cerrado 18 sucursales y despedido personal bajo el argumento de una profunda crisis financiera, pero sus propias declaraciones fiscales demuestran todo lo contrario. El organismo reporta ingresos por alrededor de 9.270 millones de pesos, de los cuales erogaron 7.290 millones. Los activos del Nacional Monte de Piedad también pasaron del 2020 al 2021 y registran 32.350 millones de pesos a 33.795 millones de pesos. Presidente, recordarle que el Nacional Monte de Piedad tiene 246 años de antigüedad y recientemente ha cesado arbitrariamente a 20 empleados y el cierre de 18 sucursales, lo que se considera una escalada en contra del sindicalismo por parte del director general Javier de la Calle Pardo y del patronato que lo constituye. Arturo Sayún, líder del sindicato, denunció las violaciones laborales que sufren al senador Napoleón Gómez Urrutia. Ya se reunió con la secretaria Luisa María Alcalde y también le informó todavía a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa aún de gobierno de la Ciudad de México, para exponerle el agravio que sufren esos trabajadores. Presidente, los trabajadores de esta institución, a la que en un momento dado de nuestra vida la mayor parte de los mexicanos hemos recorrido, le preguntan si pueden contar con su respaldo y apoyo ante esta escalada en contra del sindicalismo por parte del director general Javier de la Calle Pardo y el patronato, y darle solución a este conflicto entre la administración y el sindicato que comenzó a finales del año 2021, cuando el patronato se niega a aumentar los salarios a los trabajadores sindicalizados. Esa es mi primera pregunta, señor presidente. Sí, ya tenía conocimiento de esa petición. Me lo plantearon los dirigentes obreros el día 1 de mayo y les pedí que se pusieran en comunicación con Luisa María Alcalde y lo vamos a atender este asunto. Aquí traigo la documentación, sí. Si gusta se la puedo dejar también, sí, a sí, Jesús. Sí, y Luisa María va a darle respuesta. Perfecto. Y ayudar a los trabajadores, porque hubo estaban varios dirigentes ese día y hubo consenso de todos de que era una injusticia lo que se estaba cometiendo con los trabajadores. Sí, señor presidente. Esas son dos denuncias que pues vienen muy a bien ahorita que está el director de Conagua. Son dos casos de corrupción, no son preguntas, son dos casos de corrupción, como decía Carlos Monsiváis, lo más caro del mundo es ser pobre.
En la región agrícola altamente productiva del Ébano, en San Luis Potosí, campesinos organizados me han hecho llegar información, y aquí la traigo, sobre una injusta repartición de la tierra. El llamado fracaso de la repartición de tierras del proyecto Pujal-Coy, primera y segunda fase, bajo los decretos de expropiación 1973 y 1979, existe un excedente de entregar de casi 200.000 hectáreas, donde solo 1.074 campesinos han recibido 18.000 hectáreas y el resto quedó en manos de antiguos dueños o funcionarios corruptos de diversas dependencias como son SEDATU, CONAGUA y SEDAR. El comité organizador de MONCAM, de la Huasteca, Sociedad de Producción Rural, solicita la audiencia y de proceder una investigación y auditoría con CONAGUA y la SEDATU para exponer esta problemática, ya que en múltiples denuncias no han tenido éxito, presidente. Y por otra parte, en el año de 1996 se fundó en Ébano, también San Luis Potosí, la empresa Interagro de la Huasteca SADCB, con la participación de más de 250 agricultores y con bodegas construidas con dinero del gobierno. Denuncian que se aglutinó a los agricultores para almacenar y concentrar la oferta de sus cosechas y recibir créditos de Financiera Nacional de Desarrollo, de Zagarpa y de otros entes del gobierno, que fueron a parar a las élites de sus directivos y de uno en especialmente, de Clemente Mora Padilla. Recuerdan, presidente, que Firco, Fira, Acerca, Zagarpa apoyaban al campo mexicano. Denuncian que la Comisión Nacional del Agua de San Luis Potosí no actualiza el padrón de usuarios desde hace más de 30 años, donde los muertos salen beneficiados y hasta se da el huachicoleo de agua. Desvían, concentran, bifurcan hacia terrenos de siembra de caña de azúcar, cultivo de uso intensivo del agua, sin que la propia CONAGUA intervenga para impedirlo. Aseguran poseer toda la información que le estoy dando y que pues les ha ocasionado a algunos represión y cárcel. Por todo ello, pues le piden su apoyo para que las instancias mencionadas, principalmente CONAGUA, pues pueda solucionar ese problema en San Luis Potosí. Y también aquí tengo la información, presidente. Bueno, pues Germán se va a hacer cargo de atenderlo. Ahora, terminando la conferencia, a ver si platican. Y sería bueno que participara Luis, el procurador agrario, ¿sí? Y ver el asunto que nos están planteando. Finalmente, presidente, esa es mi segunda pregunta. Usted, como conocedor del devenir de nuestro país, sabe bien la historia de las sucesiones presidenciales. Ha habido muchas traiciones en ella. Le recuerdo que el general Lázaro Cárdenas envió fuera del país a Plutarco Elías Calles. Luis Echeverría le dio la espalda a Gustavo Díaz Ordaz. José López Portillo envió a las Islas Fiji a Luis Echeverría. Y Ernesto Zedillo metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari y persiguió a Carlos Salinas de Gortari. Presidente, voceros del neoliberalismo como López Dóriga aseguran y pretenden fijar la percepción de que usted tiene metidas las manos en la sucesión presidencial. La pregunta es, ¿está garantizada en la administración 2024-2030, sea ganador o ganadora, la unidad y la disciplina para que no haya traiciones en el futuro? Ya no puedo hablar de esos temas, solo comentarles que pues yo me voy a retirar. Creo que, entre otras cosas, lo que ha sucedido después de los cambios es que el que sale se queda con la nostalgia de seguir mandando y se olvidan de que uno tiene
pues su oportunidad, su tiempo. Y por eso hay problemas. En el PRI había la disciplina de que terminaban y se callaban. Cuando envían a Luis Echeverría a las Islas Fiji, es porque se hablaba de que seguía recibiendo a políticos en su casa. Y eso a lo mejor produjo la molestia de López Portillo y lo sacó del país. Con el PAN, pues no dejan de hablar ni Calderón ni Fox. Yo no voy a hablar nada, voy a jubilarme por completo. Sí van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia, que eso es lo más importante, el tribunal de la conciencia. Y acerca de que me puedan perseguir, pues tampoco, porque no me voy a ir del país y ya todo el mundo va a saber dónde voy a estar. ¿Qué me van a perseguir? Ahí los voy a esperar. Estoy acostumbrado a enfrentar la persecución política, la guerra sucia, incluso los juicios para encarcelarme. Una vez en Tabasco me crearon, me fabricaron como 11 delitos. Me metieron casi todo el Código Penal y órdenes de aprehensión. Y les dije, aquí estoy, en mi casa, vengan. Y no fueron. Y luego, cuando el desafuero, también lo mismo. A un juez para orden de aprehensión, y me fui a mi casa, y el pueblo, pues, me sacó a flote, me sacó adelante. Ese es mi ángel de la guarda. ¿Pero está consciente que terminando su administración, ya sin la investidura de presidencial, se le van a ir con todo y le van a buscar? Y pero ya llevo años en esto y tengo mi conciencia tranquila y no voy a dar ni un paso atrás en el tiempo que me queda, ni siquiera para tomar impulso. Yo estoy aquí porque el pueblo de México decidió que se iniciara una transformación. El pueblo de México votó por nosotros, votó por mí, para desterrar la corrupción. Y mal haría, sería un acto de traición que yo me convirtiera en cómplice de corruptos. Por eso estoy aquí, Arturo, porque hoy lo planteó en la mañana y le dijo, acompáñame, vamos a darlo a conocer, porque si no quedamos como encubridores. ¿Cómo un ministro cambia tres veces su criterio
o mejor dicho, tres veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación y de manera inexplicable. ¿Y cómo no lo vamos a saber? Porque es público. ¿Por qué no pones de nuevo la lámina de Arturo para explicarlo bien? Él lo hizo de manera magistral. Además, abogado, es el procurador fiscal. La otra lámina. Sí, miren. El ministro Aguilar que dicho sea de paso, porque también debe saberse, es del bloque conservador. Porque ya basta con la simulación. Presentó tres proyectos, proponiendo desechar el recurso de revisión. En esta instancia, perdió el señor Palomino y se fue a la corte a una revisión. Y originalmente, porque hay un criterio establecido, el ministro Aguilar propone desechar el recurso de revisión, es decir, resolver en contra del señor Palomino. Esto lo hace el 10 de agosto. Debe estar el texto, ¿no? Lo retira o no lo discuten y el 13 de octubre del 2022 vuelve a presentar otro proyecto también proponiendo desechar el recurso. Y de manera más reciente, el 19 de abril, presenta otro en el mismo sentido, desechar el recurso. Pero quién sabe, bajo qué circunstancia, después de estos tres proyectos, él cambia y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas Palomino. Fuentes. Cárdenas Fuentes. Entonces, nada más que nos expliquen. Esto antes pasaba sin que nadie se diera cuenta. Ahora no. Entonces, por eso están molestos. Pero como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. De modo que no voy a cambiar en nada
porque estoy absolutamente convencido de que el principal problema de México era la corrupción, como estoy absolutamente convencido de que no había democracia. Era una presidencia oligarca, es decir, un gobierno de la oligarquía, un gobierno de las minorías. La democracia es el gobierno del pueblo, eso no existía. El gobierno estaba al servicio de una minoría. Ellos manejaban el ejecutivo, el legislativo, el judicial, desde luego la llamada procuraduría. Manejaban toda la política financiera, toda la política financiera, la mayoría de los medios, que de eso también estoy absolutamente convencido, no son medios de información, son medios de manipulación que defienden a grupos de intereses creados. Ese grupo era el que mandaba y se sentían dueños de México. Entonces, ahora se está llevando a cabo este cambio. Ayer que recibí a las consejeras, consejeros del INE, conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia. Que se establezca una auténtica democracia en nuestro país, que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía, el gobierno de los de arriba, de la minoría, de los ricos, y que el pueblo no exista. Ahora no, ahora hay, por eso hablo de un empoderamiento del pueblo. Y ayer puse que habíamos conversado y hay algo que sintetiza todo: demos es pueblo, kratos es poder, democracia es el poder del pueblo. Entonces ayer puse, nunca más kratos, poder, sin demos, sin pueblo. Eso es todo. Entonces, están muy molestos, pero tienen que entender de que estamos viviendo una etapa nueva, en muchos casos, yo diría que en casi todos, es hasta para beneficio de ellos mismos, nada más que están obnubilados. Los entiendo, porque ellos tenían el privilegio de mandar y de robar. Y entonces están en el desconcierto. Imagínense las grandes figuras del periodismo, el que demos a conocer que Loret de Mola tiene 7 departamentos y tiene una casa de campo de 3 hectáreas en Valle de Bravo, con lago artificial,
cabañas y que gane 3 millones de pesos mensuales, o el otro señor que es el que gana más, Jorge Ramos, que dice que, y es cierto que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios, sí, porque pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando, sin embargo todavía nos falta, pero nadie ha bajado el porcentaje de homicidios en los últimos 20 años como lo estamos haciendo nosotros. Pon la gráfica, porque todo es como se vea el dato, la estadística. Y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos, ojalá y él me conteste dos cosas: ¿cuánto gana y para quién trabaja? Ya sé que es Univisión, o ¿cómo se llama? Sí, sí, no, pero ¿para quién trabaja en realidad? No, el de todos los sexenios. Cuando entró Fox, le subió, poco, pero le subió, 1.6 a homicidios. Cuando entró Calderón, que eso no lo dice Jorge Ramos, aumentó casi 200% el número de homicidios. Y aquí fue la guerra. Convirtió al país en un cementerio. Todavía el presidente Peña le subió y nos los dejó acá. Y en el tiempo que llevamos, ahí vamos, bajando 17%. Y espero más. No es fácil, pero ya está dando resultados toda la política de atender las causas, de que se combata la pobreza, de que mejore el salario, de que haya empleo, de que se atiendan a los jóvenes, que no haya corrupción, que no suceda lo que pasaba aquí, de que era García Luna el encargado de la seguridad pública. Entonces, todo esto nos va a ir dando resultado y no es fácil, porque las bandas que están operando aquí, pues surgieron aquí. Unas venían de tiempo atrás, como Sinaloa. Pero Jalisco Nueva Generación surgió por aquí. Y otras. Ahora me da mucho gusto porque ya cuando estamos deteniendo como a 1.300 presuntos delincuentes en promedio al día, y ya estoy viendo menos jóvenes. O sea que ya empieza a tener resultados nuestra política. Para que pues también Ciro Gómez Leyva, que el otro día lo escuché hablando de que ese era el problema, la violencia, y otros que se van a ir por ahí, que eran los
que pontificaban, eran los que aplaudían o callaban. Eran los que iban a tomar café al búnker, presidente. Sí, no solo al búnker, de todos lados. Y y era la relación con la cúpula política, y también, no hay que olvidar eso, con la cúpula económica. Y lo mismo los llamados intelectuales orgánicos, recibían dinero del gobierno, pero también de las asociaciones empresariales, banqueros, dueños de tiendas de autoservicio, apoyaban los de los organismos empresariales, a Krause, a Aguilar Camín, y a políticos. Entonces, todo eso, pues ya no. Y en el caso de periódicos como el Reforma, pues ese es completamente predecible, porque siempre ha sido un boletín del conservadurismo, un pasquín del conservadurismo, y ahí están, ¿no?, todos los escritores más reaccionarios del país. Y todos los días, ¿no?, en contra. Y tienen, pues, su auditorio, sus lectores, sus seguidores, son sectores, sí, de una clase media, muy conservadora, aspiracionista, no pocos, son muchos, y clasistas y racistas, y lamentablemente hay esa derecha, aunque esto pasa en todo el mundo. No es nada más un fenómeno de México. Ver lo que está sucediendo, por ejemplo, en Argentina, no sé si sea cierto, pero hasta creo que insultaron o trataron de golpear a Pepe Mujica en Argentina, o algo así. Vean, véanlo, porque sí, de ser cierto, pues de todas maneras le mando un abrazo a Pepe. Presidente. Pero, o Chile, imagínense que el periódico más importante en Chile sigue siendo el Mercurio, el que creó las condiciones para el golpe de Estado en el tiempo de Pinochet. O sea, Mercurio, Clarín en Argentina, Perú, Morena, Reforma. Sí, pero esos tres, en el caso de Mercurio y Clarín, ay, nanita, y en España tienen control de todos los medios. Bueno, en el mundo, Estados Unidos,
Y ¿quiénes están detrás de estas empresas periodísticas? Pues corporaciones económicas muy poderosas, mucho, muy poderosas. No hay periódicos de periodistas, son muy pocos, muy pocos. Ahora en redes sociales hay plataformas, ¿no?, que ojalá y sigan desarrollándose. Hace un mes. Lo insultaron en Argentina. ¿Lo qué? Insultaron, lo gritaron. Sí. Pero así está la derecha en todos lados, en todas partes. Por eso pues no tenemos que quejarnos tanto aquí, porque ahí la llevamos. Fíjense, se han tomado decisiones importantes, acabar con la corrupción, por ejemplo, y no ha pasado a mayores, no hemos tenido protestas masivas, todo es en redes, los medios, pero ya también la gente no les cree mucho, presidente, casi nada. La sugerencia finalmente, muy respetuosa, si aún no tiene el título de su libro, recordarle que en el libro de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, en el libro se dice que no hay camino. En tanto, el poeta español Antonio Machado dice que caminante se hace camino al andar. Partiendo de ello, mi sugerencia respetuosa, si aún no tiene nombre de su libro, sería Mi camino. Está bien. A mí me gustaría, ¿saben cómo terminar el libro? ¿Sabe cómo terminarlo? Con el poema de el poeta nayarita Amado Nervo, esa de que vida. A ver, ponlo. Es preciosa esa. Gran poeta. A lo mejor con ese terminamos, ¿no? Espérate, no, nada más vamos a ver el poema. No vamos a terminar. Tenemos tiempo todavía. La mayoría se va a quedar, pues la mayoría, dijeron que se quedan al final. Les agradezco mucho. Hay otros que decidieron pues participar, ya los que conocemos, que van a participar para ser los coordinadores de defensa de la transformación, a los que les voy a entregar la estafeta con mucha anticipación, para que tengan el liderazgo, y otros que van a participar en procesos electorales, federales, locales, y eso también es válido. Miren qué bello esto. Vamos a la poesía, hombre. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca
me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque de ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas, cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé y fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Es precioso, ¿no? Vamos, tú. No he visto los cuestionarios, pero son muy pocos y son los que ya ustedes conocen. Son los que ya saben, en su momento, que van a participar. No, es que en todos los casos hay relevo. Lo que estamos buscando es que sepamos con tiempo, porque por lo que mencionas, Tren Maya, refinería, programas sociales, es que va a terminarse ya. Presidente. Ya. Están, falta tiempo. Ellos no. O sea, yo ya tengo ya los nombres para que en su momento. Ellos mismos lo apuntaron. Ellos me lo apuntaron y ya estamos preparados, y los que se van son gentes de primera, y los que se quedan también. Es que para qué hablo de eso si se van y hay otros compañeros, compañeras, ¿no? Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos, y hay procedimientos, ¿no?, en donde todos tienen las mismas condiciones, y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy ayudando, destapando, ¿no? Van en igualdad de circunstancias a que la gente decida. Presidente. ¿Mande? Sí, ya sé cuándo se van a ir. Algunos en muy pocos. Muy pocos. Presidente. Después nos tuvimos una reunión como de 100, ¿no? No, 100 fueron los que se reunieron, y creo que se van como 8. Presidente. 8. Sí, de varios rangos, sí, y en distintas fechas. Señor presidente, consuanuencia. ¿Cómo les consiento, eh?
Señor presidente, parafraseando a Nervo, el sol tocó su faz cuando propuso los nombramientos de cuatro ministros de la Corte al Senado de la República en este su sexenio, por un lado. Con los consejeros del INE habló de un plan C en su reunión con ellos que va a proponer usted precisamente en el 2024. Y qué gusto verlo después de 15 años de que usted acudió al estudio donde su servidor reportero lo recibió y nos impusieron 10 minutos para que se fuera usted o se fuera su servidor, entre otras cosas. A mí me da mucho gusto verte. ¿Les cuento lo de él? Sí, siéntate, nada más. Sí, él es un periodista auténtico, inquieto. Entonces, cuando no nos daban oportunidades, él tenía un programa de una cadena de medios, que ya quedamos, que son pocos los medios informativos o de comunicación. Bueno, entonces me insistía porque es nos parecemos perseverante, de que quería que yo fuera. Y yo sabía que no iba a ser un asunto fácil, pero por él, que es una gente buena, acepté, vamos. Y entonces, su programa abierto en la radio y anuncia de que fue hace 15 años. Sí, señor presidente. Más y, o menos. Y le va a entregar su expediente del CISEN en vivo, se lo va a traer próximamente. Bueno, y empieza a decir, aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador. No era yo jefe de gobierno, no. Fue después. Exacto. Sí. Cuando estaba la guerra sucia, linchamiento político que padecí en ese entonces, después de el 2006, creo. Sí, señor presidente. Y aquí va a estar Andrés Manuel López Obrador, los que quieran preguntar, el teléfono abierto, todo lo que le quieran decir, todo lo que le quieran preguntar y todo. Y comenzamos y porque no pidió permiso, pues se fue sin línea y y me empieza a preguntar y le empiezo a contestar y entonces entra una llamada, ¿no? Pero la radio. Y entonces le pasan un papel o algo así, ¿no? Diciéndole que se fuese a, ¿cómo le llaman? A comerciales. ¿Sí? Anticipados. Y estábamos hablando. Bueno, pues ahora regresamos, ¿no? Ya vamos a rezar con la entrevista. Vamos a comerciales, ¿no? Dijo él. Y entonces, pues yo lo vi, ¿no? Preocupado. Y me dice, ¿sabe qué? Es que me hablaron que yo corte la entrevista. ¿De qué hago? No. Olvídate. No. Vamos a cortarla. Porque si no, te van a correr. Y no tiene caso si tú estás actuando de buena fe. Y ya no regresamos, ¿te acuerdas? La gente se quedó esperando, pero no te corrieron, ¿no? ¿Tardaste otro tiempo? El juicio de la historia rodilla. Bueno, pero así era. Entonces, mi reconocimiento a ti. Una vez también en Guanajuato, que hay estados en donde el control, bueno, sigue siendo total en los medios.
los controles de los gobiernos estatales, porque reparten mucho maíz con gorgojo y y un periodista, también un conductor de radio, no sé si de Irapuato, de Celaya, de algún lugar, de León, y que quiere una entrevista conmigo. Dice, le voy a demostrar de que no es cierto que exista un cerco informativo. Yo le voy a entrevistar. Bueno, pues entrevístame, vamos. Ya fuimos. Y como pues no me veía con buenos ojos, preguntas pues muy directas y fuertes, hasta majaderas. Y yo le contestaba y le contestaba. En aquellos tiempos, cualquier espacio para nosotros era como la lluvia en épocas de sequía, ¿no? O sea, era aceptado cualquier espacio. Ya les platicaba yo de los espacios que nos daba el licenciado Zabludowsky, quien paz descanse, cómo era, cómo nos abría los espacios. Bueno, el caso es que me hace la entrevista y a la semana se comunica en ese entonces con César Yáñez para decirle de que lo habían corrido por hacerme la entrevista. Entonces le mandamos a ofrecer disculpas, ¿no? Y hablaba yo del licenciado Zabludowsky. Porque él, a pesar de que los dueños de la radio donde estaba no veían bien que me entrevistara, me abría los espacios, pero no me hacía entrevista. Era muy raro, porque no me preguntaba nada. Entonces, me decía, licenciado, pidió usted hablar, pidió usted tener la oportunidad de expresarse, con mucho gusto, licenciado, ¿qué nos puede decir? Y yo, taca, 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 ahí sí se me quitaba el hablar despacio, ahí sí hablaba de corrido, porque era aprovecho para invitar a todos porque quieren privatizar el petróleo, nos vemos en el Zócalo el sábado, el domingo a las 10 de la mañana, no podemos permitir que entreguen el petróleo porque es entregar bienes de la nación, bienes del pueblo. No nos quedemos con los brazos cruzados, participa, ¿sí? Vamos todos a la defensa del petróleo. Y así, cosas por eso. Y me dejaba, no me interrumpía, y al final, pues eso es todo, licenciado. No quiere más tiempo expresarse más. No, licenciado, muchas gracias. Ya. Pero me abría el espacio. Otros no. Había quienes me daban porque se las daban de plurales, pero una vez cada seis meses. Una vez cada seis meses en radio. O sea, entonces. Este hombre, por eso está aquí. Señor presidente, parafarseando a Nervo, si el sol tocó su faz, ¿cumplieron
su expectativa los cuatro ministros de la Corte que usted propuso al Senado de la República y que actualmente se desempeñan como tales, por ejemplo, Margarita Ríos Farjat? No, les voy a contar, ya se los he platicado, para que vean cómo es la política, pero no hay que decepcionarse. Lo único que hay que tener muy presente es que la lealtad debe ser siempre al pueblo y al proyecto de transformación y a las causas justas. La lealtad entre hombres, mujeres, muchas veces es servilismo, abyección. Son amigos o leales de mentira en política, cuando no hay principios, y enemigos de verdad. Cuando tenía yo que resolver sobre la situación del Poder Judicial, aunque es un poder independiente, me preocupaba desde antes, porque, para no extendernos tanto, ya lo he dicho, ese poder fue la moneda de cambio, o una de tantas monedas de cambio, que le entregó el PRI o los gobiernos del PRI al PAN para que se terminaran de convertir en PRIAN. Les entregaron el Poder Judicial completo, jueces, magistrados, ministros, bueno, llegaron a tener, ya lo he dicho aquí, a un procurador del PAN. Zedillo puso a Lozano… José Antonio Lozano Gracia. Lozano Gracia, de procurador, que era del PAN. Y así. Entonces, yo pues conozco eso. Hay, desde luego, honrosas excepciones. Pero… son muchos abogados, mujeres y hombres, sin convicciones, sin principios, más buscando la justificación siempre en normas legales y dándole la espalda a la justicia. Entonces, había en ese entonces uno de los 11 ministros que simpatizaba, y en la campaña, claro, no abiertamente, sino que me mandó a decir de que él simpatizaba con nosotros y que hacía falta una transformación en México y que yo contara, ¿no?, con él si ganábamos. Entonces hice las cuentas y me tocaba en el periodo proponer a cuatro, porque terminaban, no, a tres, pero renunció Medina Mora. Entonces, el caso es que eran tres más uno, cuatro, para 11, pues con 6 se podía iniciar un proceso de renovación al interior del Poder Judicial, que lo requiere, urge una depuración en el Poder Judicial, una purificación del Poder Judicial.
El caso es que de una u otra manera fueron cinco los que tenían relación conmigo. Y también propusimos, creo que tres, para la consejería, para la judicatura. Bernardo Batis, entre ellos. Sí, la judicatura, ¿no? Porque la judicatura es como la Contraloría o la Fiscalía. Órgano regulador. Sí, al interior del Poder Judicial, para que ningún poder, ni el legislativo ni el ejecutivo, puedan meterse en asuntos que solo competen al Poder Judicial. Pero para eso está la judicatura. Resulta, hablando de la judicatura, que no ha servido para nada, para nada, porque no hay ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro enjuiciado. Es que la ministra de la Corte, la presidenta, es también la ministra del Consejo de la Judicatura. Sí, 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 pero de todas maneras, ¿sí? El resto han guardado silencio. Ninguno ha tomado una iniciativa para decir, esto está mal, ¿cómo vamos a permitir que una jueza ordene la liberación de un presunto homicida y le dé al encargado del reclusorio una hora para liberarlo? ¿O cómo vamos a permitir que haya resoluciones para liberar así presuntos delincuentes de bandas organizadas que han cometido homicidios el viernes en la noche, el sábado en la mañana, y esos jueces no son investigados? ¿Y qué hace la judicatura? Eso por un lado, pero les voy a decir, siempre planteé de que cada quien es responsable, y además lo he hecho siempre así, de sus actos. Y no me gusta, ayer se los dije a los del INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer. Ustedes son independientes, son autónomos, nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, al servicio de Claudio X González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia. Bueno, todas las iniciativas nuestras de reforma a la ley, rechazadas en el Congreso, todas las reformas constitucionales, se forma un bloque conservador y rechazan todo. Por eso planteé que hacia adelante es importante pensar en votar por el candidato a la presidencia, pero también votar porque ese candidato tenga mayoría o su proyecto tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificaciones, porque durante más de 30 años se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a una minoría y perjudicar al pueblo de México. Más de 30 años, no hay una sola reforma que hayan hecho en beneficio de México.
en beneficio del pueblo. Ajustaron todo el marco legal para saquear, para robar. Entonces, hemos hecho nosotros algunas cosas, pero faltan. Hacia adelante, los ciudadanos tienen que pensar en eso, tienen que pensar en que hacen falta algunas reformas, entre otras, el que sea el pueblo el que elija a jueces, a magistrados y a ministros, como era en la época de la República restaurada, con Juárez y con Lerdo, como lo establecía la Constitución de 1857, la Constitución de la Reforma. Entonces, ¿qué pasó últimamente? Los conservadores corruptos, Claudio y Gómez Mon y este otro exministro Cosío y otros, ¿no? Además hasta financiados por el gobierno de Estados Unidos, que aprovecho la agencia internacional, subrayarlo, sí, empiezan a poner obstáculos y amparos a todo, a la obra del aeropuerto, al Tren Maya. Esto de la señora Xochitl Gálvez, el amparo es asesoría de ese grupo. Bueno, y cuando no se puede ya reformar la Constitución, porque no se puede tener mayoría absoluta o mayoría relativa, no calificada, pues entonces sí se puede reformar la ley con mayoría simple. Entonces empecé a decir, bueno, no tocamos la Constitución, ya no se puede, pero sí se pueden hacer reformas a las leyes. Pues todo ese bloque opositor, conservador, empieza a presentar en la Corte recursos de inconstitucionalidad a las leyes. Entonces, para que una ley se declare inconstitucional, se requieren de 11 ministros, 8. Si 4, ¿sí? Si 4 dicen no, ya es constitucional. Entonces, de las preocupaciones pues que más me interesaban resolver, estaba el que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo. Imagínense quienes reprimieron, quienes torturaban, quienes masacraban, quienes desaparecían. De repente les preocupa el militarismo y se convierten en los paladines de los derechos humanos. Por eso son unos reverendos, hipócritas, además de corruptos, hipócritas, cretinos, pero presentan, porque el propósito es que no avancemos, entonces presentan el recurso de inconstitucionalidad
Y a mí me preocupa, ¿por qué? Bueno, porque nos ha costado mucho crear la Guardia Nacional. Ya tenemos 115 mil elementos formados, como no se había hecho, se crearon, ya deben de ser como 300 cuarteles, hay vigilancia de la Guardia Nacional ya casi en todo el territorio nacional. En las encuestas del INEGI, la gente ya le da, creo que 70% de aprobación a la Guardia Nacional. Han estado cumpliendo con su función. ¿Qué había antes? La Policía Federal, echada a perder, con 40 mil elementos, la mitad administrativos, operativos, 20 mil para todo el país. No construyeron cuarteles, nada, y una indisciplina completa, corrupción. Bueno, de ahí salió García Luna. Entonces, mi preocupación es de que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, como estaba. Imagínense, a los 3 años, 6 años, se echa a perder. Así está la Guardia Nacional. 76.7 de aprobación. Entonces, por esto, eso no vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios, como no los voy a mencionar. Bueno, pero García Luna así empezó. Un ingeniero en computación o no sé qué. Y empiezan a escalar sin idea tampoco de lo que es la seguridad. Todo manejado con las cámaras, ¿no? Por eso, ¿ya fueron al búnker que tenía? No. Es impresionante. O sea, y ahí es donde llevaba a todos los periodistas, salían de ahí. Como si las cámaras, ¿no?, fuesen garantía de seguridad. Bueno, espérame porque es interesante el tema. Entonces, para que no cayera en manos hacia adelante de una gente así, por eso lo estoy planteando, y se echara a perder, porque es la seguridad del pueblo, la seguridad de los mexicanos, es la paz, la tranquilidad. Entonces, meten el recurso para declarar inconstitucional. Yo dije, ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con 5, con los 5, con los 4 que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los 4 votos. Pues si hablo con 5, uno por uno. No saben lo que me costó. Lo que me costó, porque ya venían actuando mal. Ya habían demostrado ser chuecos. Pero esto vale que hable yo con ellos, para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los 5
Pues con dos no pude. No, pues ya se los dejo de tarea. Ustedes ya quieren toda. O sea, no pude. O sea, no me dijeron que no ahí. Sí, cómo no. Así. De manera muy hipócrita. Pero eran cuatro los que se necesitaban. Nos quedamos con tres. Y se pierde. El propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya querían que entrara en vigor en un año. No, querían negociación. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Isela: oye, ¿cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando? Fíjense. Rosa Isela le contestó: no, si es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad. Pero la señora, tentándola, ¿por qué estás tú preocupada? Si tú vas a manejar la Guardia Nacional. Eso después. Y luego, no, vamos a buscar la forma para que el cambio se dé, ¿no?, dentro de un año o dos años, hasta que termine el gobierno. No, no, no queremos componendas, no queremos ese tipo de acuerdos. Pero entonces, ¿por qué? Pregunto esto, porque lo más importante son los principios, son los ideales, la lealtad al pueblo. Eso es lo más importante. No hay que escandalizarse, pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. El poder atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos si no se tienen ideales. La única forma de que alguien se mantenga con honestidad, que haga de su vida una línea recta, es el que se alimente de ideales, de principios. Y aún así, siempre va a estar la tentación del poder por el poder. Siempre va a estar la tentación del poder por el poder. Hay un caso, por ejemplo, hay muchos casos, pero esa es la realidad. ¿Quiénes no traicionan? ¿Quién no traiciona? El pueblo. El pueblo no traiciona. ¿Ustedes creen que nosotros íbamos a poder llevar a cabo una transformación con el apoyo de los potentados, con el apoyo de los dueños de los medios
de manipulación, con el apoyo de los intelectuales orgánicos. No, no. ¿Con quién estamos llevando a cabo la transformación? Con la mayoría de la gente, los pobres, integrantes de clase media, conscientes, humanos, no intoxicados por lo material, no aspiracionistas, no clasistas, no racistas, ladinos. Hay mucha gente de clase media que está respaldando el movimiento nuestro, incluso hasta les podría decir hasta de arriba, poquitos, porque son inteligentes y son humanos, muy fraternos. Pero hay otros que pues es muy difícil, aunque hasta las piedras cambian de modo de parecer, es mejor no querer convencerlos porque se desgasta uno. Hay muchos amigos, ¿no?, que dicen, qué barbaridad, fui a una fiesta familiar, estuve en una reunión, en una comida, y es increíble lo que dicen. El nivel de desinformación, la forma como los han manipulado. Entonces, por eso, no, primo hermano, ahí la llevas. Oiga, pero es que yo quiero que usted me convenza. No, hombre, ¿cómo te voy a convencer a ti? Sigue tu camino, vas bien, sigue escuchando a Ciro, a Lore de Mola, sigue leyendo el Reforma, y adelante, y sí, seguir haciendo labor de concientización con la gente humilde, con los jóvenes, eso sí, de todas las clases sociales, porque esos tienen pues una mente en blanco, no están prejuzgados. Y siempre recuerdo de que el apóstol de la democracia, Madero, era hijo de hacendados, él mismo era hacendado. Simón Bolívar, hacendado, el libertador, y muchos. ¿Y saben por qué cambiaron, entre otras cosas, aparte del humanismo? Por la educación. Porque Bolívar se formó, se educó en Europa. Madero se formó, se estudió en Europa y en California, en la Universidad de Berkeley. Entonces, eso ayuda mucho. Además, antes las universidades no estaban como ahora, ¿no? Como la prensa, también, que era como una escuela, formaba mejor. Ahora toda la prensa está tomada por grupos de intereses creados. Pero en fin, ya. No, ante la óptica del Ejecutivo, finalmente, ¿cuál es el juicio de la historia para los 11 integrantes del Pleno de la Corte, los 5 cercanos a su propuesta ante el Poder Ejecutivo? Ya no hay 5. De los 5 que… De los 4 De los y que el habían. Uno. ¿Cómo es que dice la…? No. Tenía yo… ¿Cómo? Bueno, el juicio de la historia… Y por último, señor presidente, en esta mañanera… su trato con los medios, surge la verdad histórica del crimen de Manuel Buendía Téllez Girón, lo que este reportero le planteó a usted en junio del 2019. El aludido habló, dijo que él no fue, en un libro que tiene el licenciado Ramírez y que va a representar a usted en su presentación, si usted lo aprueba, se da a conocer en la mañanera la verdad
del crimen de Manuel Buendía, y este es un marco importante que nutre la información, y ahí está pues para su presentación. Esto en su mañanera del 19 de junio del 2019. Sí, pues no sé, con Jesús lo analizamos. Muy lamentable ese crimen de Buendía, de Manuel Buendía, sí, fue en la época de Miguel de la Madrid, sí, en un estacionamiento en Insurgentes, ¿sí? Un periodista crítico de aquellos tiempos, que tenía una columna reprimada, sí, y fue asesinado. Estuvo preso mucho tiempo el que entonces era, creo que, director de Seguridad de Gobernación, ayúdenme, les voy a contar también una anécdota sobre eso, que lo acusaron a él como autor intelectual. Zorrilla Pérez. Zorrilla Pérez. Él cumplió, yo era jefe de gobierno, y él cumplió su sentencia. O estaba por cumplir su sentencia, y de acuerdo a la ley, si el comportamiento en prisión era bueno, se podían quitar años para darle la libertad anticipada. Entonces me lo solicitó, me lo mandó a solicitar con un abogado. Entonces, estamos hablando del que estaba acusado de haber participado en el homicidio. No sé si todavía vive el señor. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, en aquel tiempo, yo consulté con Miguel Ángel Granados Chapa, que conocía perfectamente el caso y que era amigo de Buendía. Y le dije, Miguel Ángel, ya es finado, Miguel Ángel, un extraordinario periodista, muy bueno. Le dije, hay esto. Si se le concede, ¿no?, su buen comportamiento, porque no tenía además mal comportamiento en prisión, puede salir. Y me acuerdo que Miguel Ángel me dijo, por ningún motivo, porque sería un acto de injusticia. Es de esas cosas que tienen que ver, o que se tiene que optar entre la ley o el derecho y la justicia. Entonces, es algo importante. A mí un maestro me enseñó de que era el derecho primero, luego la justicia, y después de la justicia, la misericordia. Y eso es lo que aprendí. Entonces, si van a hacer un libro, pues sí, conozco. No, no, pero sí, es para los jóvenes, sobre todo los que estudian periodismo, comunicación, es importante conocer toda esa historia de cómo era el periodismo en ese entonces. Y
como es ahora, ¿no? Muy bien, ya hablamos bastante. Tenía tiempo. Hoy voy a desayunar. ¿Saben qué? Voy a desayunar. Un chinín. Ah, ahí se los dejo de tarea. Es la mantequilla de los pobres. Es un chinín. No uno, dos. Con unas gruesas. Y ahí también se los dejo de tarea. Bueno, y nos vemos mañana. Voy a dar informe, sí. Sí. No. No, porque viene lo del 15, que es el primero de septiembre, que tengo que informar. Y estaba yo hasta pensando pasar el informe del día primero. Lo que sucede es de que cada tres meses informo y no quiero dejar de hacerlo. Entonces, es muy probable que sea el primero de julio, luego el primero de septiembre, que es el informe formal, y luego el grito, el 15. Sí, con ustedes y con pocos invitados. Sí, voy a la supervisión del Tren Maya.